¿Qué pasa, chicos? Mirad dónde estamos. Mirad qué sitio más chulo. Por aquí hemos hecho varias grabaciones ya con la BMW, con mi antigua BMW. Por estos caminos he hecho algunas grabaciones. Y ahora toca esta bestia, chicos. Esto es una bestia, ya os lo digo yo, ¿eh? Esto es una pasada. Esta bici que nos mandaron nuestros amigos de la marca Pinlodo, que os he hecho ya el vídeo de presentación y os ha enseñado un poquito más o menos. Y ahora nos va a dar mucho juego y nos vamos a empezar a meter por estos sitios tan chulos, que muchas veces con la moto no podemos, ¿vale? Esto no quiere decir que vaya a dejar la moto, ni mucho menos. La moto no me la quitáis ni por el forro de ahí, ¿vale? Pero esta bici, si no lo veo, no lo creo, el juego que me está dando. Le he hecho ya unos 150 kilómetros en día y medio por aquí, por estos caminos, probando un poco. Y si no lo veo, no lo creo. O sea, haces kilómetros y kilómetros, subes cuestas así en vertical si quieres, y no te cansas, así como otras veces hace ya años. Fijaos, este casco lo compré cuando nació mi hijo Hugo, que tiene ya 11 años. Fijaos, chicos, está nuevecito, lo usa 4 veces. Me compré una bicicleta normalita con una silla para llevarlo por ahí, por San Sebastián, y le llevaba unos paseos. Y claro, ya en cuanto empecé a coger un poco de peso, de tamaño, me acababa reventado. Porque claro, entonces ya dejé la bici, vendí la silla, vendí todo. Y claro, esto ahora es otra historia. Es una bici que la puedes meter por donde te dé la gana, puedes andar por todos los sitios que quieras, por todos los sitios que te dé la gana, montaña, y con la ayuda asistida que nos da el motor eléctrico. O sea, es que te haces unas rutas que te quedas alucinado, ¿eh? Para no agotar la batería, le ayudamos un poquito, pero vamos dándole suave, 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 ahora veréis, con los pedales un poquito. Si queremos ir solamente con eléctrico, vamos con eléctrico con gatillo, pero se nos gasta la batería antes. Pero si vamos solamente ayudándole con los pedales, como digo, es una gozada, hacemos kilómetros y kilómetros. Vamos a subir por aquí y vamos viendo, ¿vale, chicos? Estoy encantado. Encantado con esta bici. La tengo apagada, tengo que encenderlo de aquí. Estamos con la 360, con la cámara. Más adelante, si veo que esto, bueno, pues pondremos la GoPro. O bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Ya iremos viendo. De momento, vamos con esto. Vamos a subir aquí, como ahora tenemos una cuesta bastante pronunciada. Ya sabéis que las cámaras no se suele ver igual. Pero tenemos una subida así a la montaña. Vengo ya haciendo una ruta de unos 8 kilómetros por ahí atrás, que no la he grabado. Luego a la vuelta a lo mejor la hacemos. Vamos a subir por aquí, ¿ves? Con la ayuda del gatillo. Hostia, mira cómo sale esa vez. Mira cómo sale. Solo acelerando el gatillo, ¿eh? Solo tocando el gatillo. Ahora ya voy dando pedales. Y mirad, chicos. Solo tocar, no sé si era la 360. Mirad qué cuesta hay aquí arriba ahora. He subido el nivel. ¡Uf! Mirad qué cuesta tengo aquí arriba. No lo vais a ver. ¡Madre mía! No sé si me está moviendo el palo. A ver. ¡Buah! Mira qué cuesta, chicos, ahí atrás. Mira qué bajada. Increíble. Ya está, ya está. ¡Buah! Esto es una bestia, chicos. Esto es una bestia, ya os lo digo, ¿eh? Esto sube que no os lo podéis ni imaginar. Thank you.
en serio. Nivel 5. Se me empala la bici, os lo prometo. Una locura. Una locura. Pues lo que os decía, te da mucho juego porque no te hace falta un esfuerzo extra, ¿vale? Como os digo, te puedes hacer una buena ruta larga, larga, larga por estos sitios. Llegas a tu casa con una paz interior. Encima has hecho deporte. Ya digo yo. Fíjate. Yo ahora por esta bici 140, 150 kilómetros. Y yo años que no hacía eso. Y yo me acuerdo, vamos. Es que ya digo, andas, 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 andas. Me ha movido. Ahora vamos a hacer la bajada. En bajada vamos a ir mejor, evidentemente. ¡Buah, chaval! Ahora bajamos. No sé si la cámara lo va a coger. Vamos bajando así, ¿eh? No sé deciros la inclinación que tiene esta bajada, pero es brutal. Yo voy bajando despacio porque, aunque esta bici tiene buenos frenos, eso es verdad. Tenemos unos frenos de la marca Shimano, o algo así creo que se dice. Sí, es cierto que le hemos tenido que hacer un purgado de frenos. La tuve que llevar a una tienda de bicis de mi zona. Eso es verdad. Porque yo aquí ya no controlo, ni tengo líquidos. Yo las ruedas un poquito duras. Y le tuvieron que echar el líquido para que tuviera su recorrido y frenara como ellos mandan, porque ya os digo, estaban los frenos sin presión y le faltaba el líquido. Claro, de nuevas, luego necesitan pues un ajuste, un mantenimiento, ¿vale? Imagino que se meterá el viento de la cámara, pero bueno, es lo que hay, chicos. Yo grabo lo que puedo. ¡Buah! ¡Qué gozada, chicos! ¡Oh! Ahora vamos sin pedalear, nada. Es todo bajada, lo que hemos subido, ahora vamos bajando, ¿vale? Yo voy de tranquilito aquí, esto se embala, vamos a ir tranquilos. Tranquilos entre comillas, pero bueno. Ya veis, lo que se puede disfrutar. ¡Buah! Mirad lo que hemos subido, chicos. O sea, en un momento, todo esto hemos subido. Estoy flipando ahora mismo, Flipando. Os lo prometo. Estoy flipando. ¡Dios! Y ahora. ¡Buah, qué subidas hemos hecho! Estoy acojonado. ¿Cómo hemos podido subir tanto? ¡Vaya! ¡Vaya tela marinera! ¿Por aquí hemos subido? Ya no recuerdo si hemos subido por aquí. Creo que sí, ¿eh? Espero no perderme. Tengo que volver a casa hoy. ¡Madre mía! ¡Buah, qué gozada! Y eso que esta bici no es una bici de... pero mirar cómo que hemos subido. Insisto en este detalle, chicos. Insisto, porque es que, claro, vosotros no estáis viendo, pero estamos haciendo una bajada que voy con los dos frenos pulsados porque se me va la bici y voy sin pedalear. Os lo prometo, sin pedalear. Ahora mismo estoy alucinando. ¿Cómo hemos podido subir todo eso? ¿Qué ha tardado? Ya veremos el vídeo. 3 minutos la subida, 4 o 5. Eso sin motor eléctrico.
estar 20 o media hora para subir eso. Madre mía, ¡guau! ¡Qué gozada! ¡Oh my god! Bueno. Esto es una maravilla, chicos. Esto es una maravilla de la naturaleza, ya os lo digo. Mirad qué sitio. ¡Oh! ¡Qué gozada, joder! Ya está. Recomiendo esta bici 100%, ¿eh? Esta o cualquier eléctrica. Hasta que no pruebas esto, no sabes lo que es. El juego que me da esto es impresionante, os lo prometo. Impresionante. Yo la voy a usar para escapadas como esta, de vez en cuando. De estas que están prohibidas y no te puedes meter, y con esto sí, pero también hay que usar para trabajar, ¿eh? Yo trabajo cerca de casa, más o menos a unos 3-4 kilómetros, y aunque trabajaría más lejos también la puedes llevar, ¿eh? Pero para eso también la voy a utilizar días así que no llueva y demás. Bueno, qué maravilla las rutas que te puedes hacer con esto. Kilómetros y kilómetros y kilómetros sin cansarte. Mira, luego sin pedalear, vamos bajando porque todo esto hemos subido antes. Y esto es una maravilla, tío. Mirad el río ahí, qué bonito. Estamos en el valle del Lizarán. Los que sois de mi zona ya conoceréis esto, por supuesto. Pero los que no sois de mi zona, pues no lo conoceréis. Pero os podéis meter en Google y ver, Valle del Lizarán, se puede hacer andando, se puede hacer en bicicleta. Alguna vez también que nos anda por la montaña, con la moto, que nos permiten subirnos por ahí arriba, por caminos. Y por ahí podemos andar con la moto. Y luego, cuando bajamos, teóricamente aquí está prohibido andar en moto. Pero si bajamos por esa montaña a un camino para coger luego otro, y por aquí, si nos ve un foral, un guarda forestal, un foro, lo que sea, y le dices que acabas de bajar de la montaña con la moto para coger otro enlace, te permite. Tenemos que ir despacio con la moto por aquí, yo he ido con la moto aquí despacito, porque ya os digo, andan niños con bicis y demás, pero te permiten. Lo que no te permiten es ir todo el rato con la moto, todo el recorrido, los 20 kilómetros o 30, lo que tenga esto, ¿vale? No te permiten, solo te permiten coger algún enlace para subir a la montaña, y está muy bien, la verdad. Así que, si sois de esa zona o venís por aquí, pues os recomiendo esta zona también. Bueno, tenemos una excavadora, está trabajando, a ver cómo bordeo esto. Le vamos a tocar el pito. Esta bocina, chicos. Sí, nos dicen que vayamos despacio. Vamos a poner la luz. Andábamos por aquí, veníamos al río a bañarnos, venía con la bicicleta normal, con nuestra mountain bike de aquella época. Pero bueno, eras joven, como digo yo, pesábamos 30 kilos menos, 40, y éramos plumas, veníamos por aquí con las plumas. Luego nos pegamos un baño en el río, nos bebíamos un bocata, todo en plan sano, ¿eh? No como ahora, que ya sabéis la gente, todo lo que lo quiera. La gente se viene y pilla unos colocones de puta madre, fumando porros, fumando. Nosotros veníamos en plan sano, bocadillo y venga al río. Y de maravilla. Así que nada, quería hacer esta prueba por aquí con esta Plilop H7. Esta mala bestia, esto es una bestia, os lo prometo, chicos. Aquí donde la veis, así en plan con los guardabarros, la parrilla trasera,
parece la típica bici de paseo. ¡Ja, ja, ja! Esto es una bestia, chicos. No os podéis imaginar cómo anda esto. Ya habéis hecho una prueba. Pasa que ahora no le quiero dar mucha caña. Para que veáis. Mirar. ¡Uah! Mirar. Solo tocar los pedales. Solo tocar los pedales. Se me cae hasta el espejo, chicos. Bueno, 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 bueno. Es impresionante esta bici. Impresionante. Ahora he parado porque sí, estoy ya. Estoy ya pandemoniado ya. Mirad qué pasote. Se me ha aflojado el espejo, chicos. Se me ha aflojado el espejo y se me cae. ¡Wow! 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 ¿Cuántos años sin venir por aquí? ¡Qué sitio más chulo, de verdad, chicos! Os lo recomiendo, ¿eh? Muy bonito sitio y lugar. Para ir en bici o andando, ¿vale? Así que nada, ya estoy viendo cómo anda esta Plido H7 eléctrica, que es una pasada. La recomiendo, como siempre. Os voy a dejar el link de compra abajo en la descripción con mi enlace. Podéis conseguir a mejor precio. Os dejo el enlace abajo. Y nada, en 5 o 7 días os la mandan. Os la mandan desde Italia. Os va a llegar como en el vídeo de presentación, cosite, en la caja embalada. Le montamos la parte delantera que no tiene nada, ya habéis visto en el vídeo, lo podéis ver. Os dejaré aquí el vídeo para que veáis los que no habéis visto el vídeo de la presentación de esta bici cuando me llegó. Os dejo el enlace para que veáis. Para que veáis, vamos a entrar en un túnel, para que veáis cómo venía y demás. Y nada, una gozada, chicos, una gozada de bicicleta, en serio. Os recomiendo, ¿eh? Esto da mucho juego. Ya lo dije en otro vídeo anterior que esto engancha un montón, ¿eh? No os lo podéis ni imaginar lo que engancha esto. Una pasada.